Amigos, les invito a que disfruten con nosotros de este hermoso paisaje. Ese apóstol de la misma congregación de la iglesia de Cucuruchi. Un saludo a todos los que se congregan en la iglesia apóstoles y profetas, iglesia evangélica. ¿Saben qué vi yo primero? Uh-huh. Aquel paisaje. Allá estábamos haciendo unas tomas ahí, pero y la Dianita decía, ¿cómo mira qué bonito templo? Sí, ahí lo enfoqué. Saludos para todos. Nos vemos en un ratito. No huele. Dianita, nos vemos en un ratito. Dile. Pendiente. Bueno, vamos a dar continuidad aquí al video. Continuamos, Dianita. Contarles que estamos aquí nuevamente esperando que se encuentren súper, pero súper bien. Todos ustedes amigos aquí en nuestro canal, hemos llegado a la zona de San Luis de la Reina, donde vamos a dejar otro video más, siempre con el deseo de poder servir a la gente, en este caso, que más lo necesita. Cecilia. Así es que bienvenidos nuevamente a un nuevo video, amigos. Esperamos disfruten este video y se queden hasta el final. Muy bien. Antonia. Aquí nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Porque vamos a entregar otra ayuda más. Y nosotros nos sentimos muy alegres porque cuando entregamos a alguien que sí lo necesita, nosotros nos sentimos felices, ¿verdad? Bueno. Bueno, con nosotros se encuentra aquí nuestro amigo Santos Daniel. Ya lo tenemos reconocido porque es la persona que pasa allá por nuestra comunidad ofreciendo helados. Helados, por cierto, que la Diana sí le compra. Y les cuento, sí, cabal, les cuento que Dianita es una cliente fiel de Santos Daniel. ¿Cómo está Santos Daniel? Muy bien. A la vez le he venido aquí también. Aquí por San Luis de la Reina. Santos Daniel, yo quisiera que nuestros amigos conozcan su lugar de origen, donde vive. Pues el lugar donde yo vivo se llama Caserío San Dieguito, Cantón San Diego, el municipio de San Antonio del Mosco. San Antonio del Mosco. Sí, San Miguel, siempre. Pero este día anda aquí en San Luis de la Reina. Como aquí me estaciono aquí para ir a vender un rato ahora. Sus productos, ya lo dije, son helado. Desde unas paletas, unos pasitos de galletas, es lo que vendemos nosotros. En estos días de que hay como mucha calor, me imagino que es buena la venta. Por día se pone más o menos, pero por día se pone calmado también. Santo Daniel, ¿desde hace cuántos años Santo Daniel hace su venta? Unos 8 años. Sí, vaya, miren, les queremos contar que nos pusimos de acuerdo con él de hacer el video aquí en San Luis de la Reina, porque pues él es de San Antonio el Mosco, un pueblo muy retirado desde acá. Sí. Y por eso nos pusimos de acuerdo para poder hablar con él este día. Y reencontrarlos aquí en San Luis de la Reina. Ajá. Entonces, cuando deja ya su pueblo y se viene a hacer las ventas aquí. Voy a rebuscarlos aquí, como allá no hay nada. Santo Daniel es padre de 2 hijos, nos estaba contando. ¿De 3? Sí, de 3. Vaya, muy bien. Bueno, miren, amigos. Y aquí a Santo Daniel, vamos a dar una ayudita económica, reconociendo que es un emprendedor de las zonas nuestras, alguien que se esfuerza día con día. No es fácil la venta, yo lo he visto caminando allá en los cantones. Nadie, es duro, y vamos. A veces se va quizás desde 6 a 6. Sí, Otro día me dijo, aquí ando por las Jaradas. ¿A dónde quedan las Jaradas? Las Jaradas quedan aquí, de San Antonio de la Iglesia, para abajo.
Vaya, muy bien. Vamos entonces a tener aquí el enorme gusto, ¿verdad? Familia y todos ustedes, amigos, de compartir, de llevar a Santo Daniel en el video. Y sobre todo, también de entrarle una ayudita, ¿verdad? Para que pueda ayudarse con su gasto. Le quiero contar, Santo Daniel, que hay, en este video van a participar dos personas, suscriptores de nuestro canal, para que ellos nos han enviado algo económico para que lo andemos llevando y que compartamos, ¿verdad?, con alguien. Entonces, le quiero mencionar que hemos decidido nosotros como familia a darle este día $30. Bueno. Quiero que lo vea y lo voy a mostrar en la cámara. Sí, ya, ya. Aquí está. Gracias. Me alegro mucho. ¿Quién me ayuda? Vaya. Llevarlo. Sustento diario. Muy bien. Le cuento entonces de dónde salen, de dónde hemos retomado esos $30. Santo Daniel, hay un amigo en la zona de Cantón Cucurucho, sí, originario quiero decir, pero que él está allá por Estados Unidos. Y él nos envió algo económico para que retomáramos algo y ayudemos a alguien. Entonces, de la ayuda que él nos mandó, hemos tomado $10. Luego, tenemos a una suscriptora que es originaria también de un cantón, que lo hacemos de una manera anónima porque así lo piden. Y de ahí hemos retomado, de una ayuda que ella nos envió, $20 para que se completen esos $30. Y usted se puede ayudar en los gastos que lleva como familia. Así es. Sí, gracias. Le agradezco mucho ahí. Quiero que me le envíe un saludo a esta gente que... Que lo va a ver ahí. Que lo van a ver. Sí. Gracias a Dios que me ayudan, va. Para ver la lucha de uno, que se preocupa a uno y le ayudan a uno. Así es. Uno se levanta todos los días pensando que hay que tener algo económico para los gastos, ¿verdad? Vaya, muy bien. Bueno, hicimos una pequeña pausa porque a nuestras espaldas está el templo parroquial donde se está realizando la misa este día. Así es que entonces agradecer a Santo Daniel que nos permite llevarlo a nuestro video. Agradecer a las dos personas de suscriptores de quien hemos retomado esa ayuda económica. Uno es originario del cantón Cucurucho, otro de otro cantón de nuestro municipio, al cual pues lo mantenemos anónimamente, respetando lo que esta suscriptora ella nos pidió. Pero les vamos a queremos agradecerles a ellos, ¿verdad? Que gracias a ellos nuestro canal lleva ayudas a la familia. Va la gente en su motocicleta. Bueno, Santo Daniel, quiero contarle que nuestro canal es un canal bien pequeño, sí, pero contamos primero con el respaldo de Dios, así, segundo con el apoyo de nuestros suscriptores, y gracias a ellos pues también vamos a compartir algo más con usted. Yo quería decir algo. ¿Sí? Yo me gusta aquel carrito. ¿Te gusta ese carro que viene ahí? Sí, porque y además no tiene puerto así entre el aire. Sí, está, ay, está bien bonito. Anda uno así, la llanita va. Sí. Bueno, mire. Mejor hubiéramos comprado uno de esos. Ah, al rato lo cambiamos, Antonio. Sí, solo. Aunque sea uno de juguete. Ajá. Bueno, miren, seguirle contando, Santo Daniel, que le vamos a dar también una ropa. Para los niños. Ajá, gracias a... Una ropa que los mandaron a nosotros y dijo la suscriptora que compartiéramos ahí. Así que agradecer a la familia que ha mandado la ropita ahí para los niños. Mostrarle un poquitito, mija, ahí, quiero ver, creo son que... Son calzonetillas, camisitas, chorcito. Y vamos a dejar desde lo que a nosotros nos enviaron, ¿verdad? Aquí también una mudada para Santo Daniel. Aquí está, ¿verdad? Un pantalón, una camisa. Y agradecer a la familia de doña Ilma y de don Ricardo, que gracias a ellos obtuvimos esa ropa y queremos compartir aquí con Santo Daniel. Sí, me siento tan alegre, gracias a Dios que me ayudan con ustedes aquí, recibimos nosotros el apoyo de los niños, pa, porque a veces aquí cuesta
llevar el sustento diario y más el vestuario, pues. Vaya, muy bien. Entonces, agradecer, ¿verdad? Te alegra mucho. Muy bien. Ahí las personas de quien hemos retomado la ayuda van a ver el video y van a estar contentos de que en algo han ayudado, ¿verdad? Así es que nos vemos allá cuando pase vendiendo sus helados. Igual te lo voy a comprar y cuando pase otra vez le voy a comprar como unos 7. Para, ya lo prometiste. Vaya, Dianita. Sí, entonces. No estábamos, va. Él pasa los días miércoles allá por la zona de nosotros. Así es que a los que ven los videos de allá, de la zona, porque sé que hay gente que los ve. A la gente, un saludito para la gente de nuestra comunidad, la Sincuya, que aquellos que ven nuestros videos. A toda la familia, mi familia también, porque allí ve los videos. Saludos para todos ellos. Cuando pase Santo Daniel, me le compran heladito, por favor. Y desde otro sector, la Dianita les va a decir algo. Mi primita también creo que le compra sorbete porque le gusta. Muy bien. Señores, a este lado el templo parroquial, no podemos entrar con la cámara porque están en un acto religioso. Así es que nos vamos a ir despidiendo del video. Gracias por habernos acompañado. Gracias aquí a mi familia que, verdad, son mi mano derecha en cada video. Gracias a Santo Daniel, que es un nuevo imagen en nuestro canal. Así es que por ahí nos vemos al ratito, Santo Daniel. Saluditos a toda la gente de San Antonio el Mosco, a la gente que está suscrita de aquí de San Luis de la Reina. Así es que nos vamos a despedir y nos vemos en la próxima.